Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a continuar con el proyecto veterinario. Estamos trabajando el módulo de servicios, estamos haciendo la entrega de la parte 7 de este proceso. Vamos a tratar el tema de la consulta con referencia a la parte de los servicios. La consulta consiste en que vamos a sacar ya un listado, pero netamente de lo que queda confirmado como servicio. Lo que no se encuentre marcado no se va a exhibir. Vamos a buscar trabajar un formulario en el cual, en el encabezado del formulario, tendremos citado los tres conceptos de consulta, que son la consulta, o sea, hacer la lista de la consulta, o sea, servicio consulta, la lista de servicio belleza y la lista de servicio adiestramiento. Entonces, el primero y el segundo serán sencillos porque pues no tenemos tanta cosa, pero el tercero, que tiene que ver con el manejo del adiestramiento, sí va a ser especial porque recuerden que ese tiene el enlace y la gráfica altimétrica de la zona que se va a recorrer con el perrito, ¿de acuerdo? Entonces vamos para allá. Para poder elaborar esta parte, es muy importante tener presente que en el Vet Project, este es bueno, esta es otra parte, vamos a hacer el desarrollo de emisión, conducción y locución. En este video que lo vamos a titular, lo vamos a. Estoy amanecí como un poquito mal de la garganta. El Vet Project número 107, módulo servicios, entrega 9. Perdón, ahí éramos la entrega 9. ¿Sí? Entrega 9. Entonces, en este Vet Project 107, entrega 9. Vamos a hablar de esos temas que acabo de mencionar. Bien, entonces, ¿dónde vamos a hacer todos estos ajustes? Vamos a entrar aquí un momento en donde dice quiero realizar la labor. Entonces, vamos a tomar aquí a Jiménez Carlos, que es el administrador, le damos un enter, escribimos la contraseña que es 1, 2 y 3, entramos. Entonces, aquí en el servicio, ¿no? Cuando nosotros hacemos crear, todos estos elementos que se encuentran marcados son los que se van a exhibir, en tanto que los que no están marcados son los que no se van a ver. Si tenemos opciones de crear uno nuevo, ya sabemos que lo hacemos por aquí y queda de una vez ya marcado. Bueno, eso mismo hacemos para la parte de belleza, ¿sí? Y igualmente, eso mismo hacemos para la parte de adiestramiento. Bueno. Una vez que eso está. Como nosotros necesitamos conocer, bueno, con qué exactamente de servicios nos quedamos, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar aquí a consultas. Entonces, cuando entremos a las consultas, se dispara un formulario, se dispara un formulario en el cual vamos a conocer o vamos a exhibir en la parte del encabezado del formulario tres botones, ¿sí? Tres botones. Y estos tres botones lo que van a hacer es cargar el subformulario correspondiente dependiendo de la correspondiente consulta, ¿sí? Dependiendo de la correspondiente consulta. Entonces, como tal, el formulario en el origen de registro no tendrá dato, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos moviendo tres tipos de consulta diferentes, ¿sí? Tres tipos de consultas diferentes. Porque las dos primeras consultas son sencillas, pero la tercera no. La tercera tiene que estar mostrando el enlace y el gráfico altimétrico de la montaña que se planea recorrer, ¿sí? Porque la idea es que a los usuarios, cuando les estamos haciendo la agenda del servicio, es más seguro que la persona nos va a preguntar, ¿y ese paseo que usted dice que son de 14 kilómetros, qué lleva, qué tiene? Entonces, la mejor respuesta que justifica todo es la muestra de la gráfica altimétrica
de la montaña que se recorre, porque pues de pronto antes uno decía, pero ¿cómo le mostramos a la persona que nuestro perrito va a subir y va a bajar? ¿Sí? Pero como hoy la tecnología está tan avanzada y estamos a la orden de toda clase de APP que existe, que las mismas personas fabrican con lo mismo, ¿no? Con la función de, ay, mire, surgió esta pregunta, surgió esta respuesta. Entonces yo, ¿qué hago? Conecto. Yo busco, encuentro, miro, me agrada la cosa, entonces la dejo para mí, pero de igual manera la difundo, porque pues yo también pienso que los demás deben de saber que eso existe, ¿sí? En el anterior video yo les expliqué que existe una app que se llama Wikiloc, Wikiloc, así se llama, Wikiloc, que permite mostrar la gráfica altimétrica de la zona recorrida, en este caso montañas, cerros, ¿no es cierto? Que lo puede hacer o tanto un ciclista o tanto un senderista, ¿sí? O un conductor en un vehículo. Entonces, es bien interesante la cosa tenerla a la mano para lo que vamos a trabajar. De todos modos, acá prácticamente o bien con cicla o bien a nivel de senderismo, la idea es presentar ese plan. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, lo primero que tenemos que marcar acá en el orden, lo primero, es crear las consultas en las cuales vamos a marcar las casillitas de activo para que solamente sean esas las únicas que se muestren en esa consulta que se va a llamar, ¿correcto? Entonces, para eso, vamos aquí a buscar por servicio. Ahí tenemos servicio. Entonces, nosotros ya teníamos tres consultas que nos van a servir, ¿no es cierto? Esas mismas tres consultas lo que vamos a hacer es simplemente reutilizar esos elementos y cambiarle algunos parámetros, ¿no? Entonces vamos a coger el CS Servicio 1, el CS Servicio 2, el CS Servicio 3. Entonces, tanto el 1 como el otro, entonces vamos simplemente a llamar el 1A, el 2A y el 3A, ¿sí? Ok, vamos así. Entonces, clic derecho a CS Servicio 1, le decimos copiar, clic derecho, pegar, y aquí le ponemos la letra A, y a la izquierda, esa expresión que hice copia, se la quitamos. ¿Listo? Ya tenemos ahí uno. Vamos para el 2. Clic derecho. Copiar. Clic derecho. Pegar. Y la misma cosa vamos a hacer aquí. Entonces, A. Y entonces, estos de acá. Ah, listo. Listo, entonces ya está. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que ahora hacerle a nuestra consulta? Pues en lo que es término sencillo. Abrimos nuestra consulta CS Servicio 1A y vamos a tomar la vista del diseño y lo que vamos a hacer es que aquí en el activo vamos a marcarle menos 1. ¿Qué significa menos 1? Que el valor en este caso es verdadero, es decir, que solamente se van a mostrar los que están marcados. Si en este momento yo acá le digo ejecutar, pues solamente se muestran ¿cuántos? 39. 39 servicios se van a marcar ahí, ¿correcto? Nada más. Bueno, entonces esto se guarda y se cierra. Vamos para la consulta CS. Servicio 2A, clic derecho y vista diseño. La misma historia, entonces acá vamos a marcar menos 1. Recuerden que es la columna activo, recuerden que la columna activo es un dato tipo lógico, o sea, tiene sí, no. Entonces le marcamos menos 1 para solamente destacar que los checkbox que van a salir son los que están marcados, nada más. Bueno, entonces ahí le decimos ejecutar y pues solamente salen estos. Ok, guardamos la información y cerramos.
Y acá en la tercera, igualmente, vista diseño, entonces ahí también le marcamos acá menos 1 y ejecutar. Ya entonces salen solamente esto, ¿no? Bueno. Ok. Y ahí entonces ya tenemos eso. Si nosotros, por ejemplo, por alguna razón, necesitamos meter más servicios, ya saben ustedes que por crear, simplemente elegimos y marcamos, ¿no es cierto? Si hay servicios que nosotros ya por alguna razón, no, este no lo queremos, pues simplemente lo desmarcamos, ¿no? Bueno, aunque claro está que aquí solamente es para marcar, ¿no? Digamos dándole pues funcionabilidad a la cosa, ¿no? Como para que no nos enredemos tanto en ese concepto. Bueno, entonces ya están diseñadas las consultas que tienen la columna activo marcada. Ahora vamos a proceder a construir el formulario especificando los tres elementos como van a trabajar. Bueno, vamos entonces. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear, ¿sí?, un formulario en blanco. Ese formulario en blanco. Bueno, hay una cosa interesante que yo creo que aquí podríamos hacer. Una cosa interesante que podríamos hacer nosotros acá. Bueno, para el concepto de lo que es consulta y belleza, pues no hay ningún problema. Para el caso de lo que son los paseos, ahí entonces la cosa cambiaría. ¿En qué sentido? Que ahí para poder presentar eso sería estimable traer consigo un nuevo formulario, ¿sí? Bueno, entonces mire, mucha atención lo que haríamos acá nosotros. Aquí nosotros simplemente haríamos lo siguiente. Bien. Yo estoy pensando que podríamos hacerlo a través de o el formulario de navegación. El formulario de navegación nos podría servir bastante ahí en ese punto. Vamos a ver cómo nos va, ¿sí? O sea, que yo voy aquí a cerrar un momento. Yo voy a cerrar acá. A ver, voy pensando. Bueno, entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a construir los formularios correspondientemente para cada uno de los casos. Para el caso de la consulta, de la belleza, ¿sí? Entonces, como nosotros ya tenemos prácticamente eso, no nos vamos a volver a poner otra vez a hacer la cosa porque eso nos representa tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mucha atención lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a sacar una copia, ¿sí?, de FMCS Servicio 1 y una copia de FMCS Servicio 2, ¿sí? De tanto del uno como del otro vamos a sacar una copia. Entonces, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar. Entonces, acá al 1 le ponemos la letra A, ¿no es cierto? Y vamos a quitar la expresión copia de. Bueno, entonces ya queda este. Y para el 2 hacemos la misma historia. Copiar y luego pegar. Y acá le ponemos la letra A y vamos a quitar también esta parte. Bueno, ahí está. Vamos entonces a configurar, vamos a diseñar o vamos a arreglar, modificar el formulario FMCS Servicio 1A. Clic derecho y la vista del diseño. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el origen del registro. Entonces, el origen del registro, vamos aquí a formulario, ahí clic, ahí está, hoja de propiedades, entonces vamos a datos y ahí simplemente en vez del 1 le ponemos el 1A y tecla tabulador. ¿Listo? Bueno, aquí donde dice entrada de datos, no permitir agregar, aquí en este caso le decimos que no vamos a agregar, no, ¿ok? Bueno, entonces ahí queda listo. En la parte del formato, entonces, donde dice
Elector de registros, no. Bueno, creo que está ya todo acá. Ok, entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Este botón que se encuentra acá que dice crear, eso se va, porque eso ya no lo necesito, ¿sí? Acá seguimos lo mismo, lista, servicios, consulta, ¿sí? Digamos, acá puede ser, por ejemplo, servicios confirmados, establecidos, ¿sí? Entonces, sería así. Entonces, acá lo alargamos un poco. Acá, lista servicios. Entonces, lista servicios establecidos. Establecidos, ¿no es cierto? Consulta. Y acá, en este punto acá, esta casillita se va. Esta casillita no se necesita ya. ¿Por qué? Porque esta casillita simplemente era para poder marcar, pero como aquí estamos en una consulta, pues esta no la requerimos. Entonces simplemente esa casillita se retira. Se retira y queda así, prácticamente ahí. Entonces acá simplemente va a quedar a la vista el servicio, únicamente el servicio que corresponde a esa parte. Ahora, si más bien nosotros aquí queremos, de pronto podemos bajar y podemos decir total servicios, por ejemplo, 39, sí, podemos contabilizar eso. Eso sí lo podemos hacer. Entonces acá bajamos un poquito, ¿no es cierto? Esta parte de acá, quitamos aquí el diseño. Bien, entonces acá esta parte la bajamos a esta casilla que está acá, ahí. Listo, esto de acá lo subimos. Ahí. Y acá entonces más bien ponemos un cuadro de texto acá puede ser. Este de acá, entonces le vamos a poner acá el formato, ahí tal, listo. Este de acá como tal, lo seleccionamos, le decimos organizar, le decimos apilado. Entonces aquí en este punto escribimos lo siguiente. Total servicios confirmados. Total servicios confirmados. Esta línea, ¿no? Listo. Total servicios confirmados. Esta línea. Ok. Entonces, podemos acá. Quitamos este diseño y entonces vamos a ponerlo acá a la derecha. Ahí está bien. Y este de acá lo vamos a alinear a la derecha. Y lo vamos a correr a la derecha. Eso, ahí nos quedó mejor. Bueno, entonces aquí, en este espacio, vamos a ponerle color negro. ¿Listo? Y aquí alineamos a la derecha. Y después de eso, entonces, en el origen del control, vamos a poner que contabilice el IDCSBC. CSBC, ¿no es cierto? Entonces, diseño, hoja de propiedades, datos, origen de control. Entonces, ahí le escribimos igual cuenta. Eso es algo que ya ustedes saben muy bien. Entonces aquí al 091, entonces aquí le ponemos el ID, ahí está, ID CSV. Y cerramos con paréntesis y listo. Y aceptar. Entonces ahí ya queda prácticamente montado. Bueno, entonces queda ahí establecido eso. La cosa. Y vamos a guardar. Y vamos a cerrar. En la misma manera, haremos lo mismo para el FMCS servicio 2A. Clic derecho, vista diseño. Entonces, lo mismo, quitamos este botón, quitamos esto también. Entonces, acá simplemente cuadramos, quitamos el diseño. Bajamos acá esto,
Y esta información la bajamos. Ahí. Bueno, entonces tenemos acá. Vamos a llamar acá, entonces, el cuadro. Ahí. ¿Sí? O es más, podemos hacer otra cosa mucho mejor. Espérate. Otra cosa mejor acá. Bueno, vamos a cuadrar primero que todo el origen de registro de FMCS Servicio 2A. ¿De acuerdo? Entonces vamos aquí a diseño, vamos a hoja de propiedades, nos metemos en dato, acá entonces cambiamos. Y aquí le agregamos la letra A y le damos la tecla tabulador. Y luego aquí donde dice permitir agregar le decimos que no. Bueno, eso es todo lo que hay que hacer acá. Bueno, una vez que ya tenemos eso, entonces vamos aquí a cerrar. Vamos entonces a tomar de acá de 1A, clic derecho, vista diseño. Entonces este elemento que se encuentra aquí, lo vamos a copiar y este lo vamos a pegar acá, en este. Perfecto, ahí está. Ya una vez que está, entonces simplemente lo movemos hacia la derecha y este acá, entonces le decimos acá, en este punto, establecidos. Bueno. Entonces, acá, esta parte ya no la necesitamos, cerramos acá. Estamos acá. Entonces, este que está acá, formato, alineamos a la derecha. Y luego lo que hacemos es correrlo a la derecha. Ahí está. Y luego, esto lo que hacemos es cerrar un poquito ahí, ¿no? Entonces, ya, ese nos quedó. Ese ya quedó listo. Bueno, guardamos la información. Hay una cosa importante que a este tenemos nosotros que trabajarle acá y es el código, porque aquí en el código, tal vez en este formulario, cosas de código hay acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el código acá, digamos, está este y está esto. Entonces, todo esto se va a borrar, ¿sí? Todo esto se va a borrar. Y cerramos. Bueno, entonces, esa parte, guardemos esto y cerramos esto. Y eso así mismo hacemos también para el 2A, para el 1. Vista diseño, vamos a ver código. Entonces ahí también vamos entonces ahí. A borrar. Eso también porque no lo necesitamos ya. ¿No? Entonces ahí ya quedó listo. Entonces tanto el 1 como el 2 han quedado listos. Entonces hay que construir un formulario que se va a ser el formulario que permite navegar. ¿Sí? Que permite navegar. Entonces este formulario que permite navegar, entonces vamos a decirle aquí crear y acá donde dice navegación, vamos a crear un formulario. Entonces dice pestañas horizontales, pestañas izquierda, pestañas derecha, pestañas dos niveles, pestaña izquierda, pestaña derecha. Entonces yo voy a anotar es el de arriba, ¿sí? Entonces en este le voy a poner a este formulario de navegación, le digo clic derecho, le digo guardar, ¿qué nombre le voy a poner? Entonces le voy a poner un FMMN que representa menú y le pongo consultas y le pongo servicio. FMMNCS servicios y listo, no más. Bueno, ahora aquí en este punto tenemos que entonces ir a la hoja de propiedades y aquí en formato, entonces de una vez aquí donde dice bueno, formato, intervalo, visible, ancho, alto, superior. Ok. Bueno, ahí está, ¿sí? Este es el formulario. Entonces, este formulario, así como está, vamos a ponerle un tamaño de 21, puede ser, ¿sí? De 21.
Acá, a este elemento, lo movemos a la izquierda, ahí, ¿no es cierto? Entonces, aquí simplemente esta parte que está acá, pues no la vamos a necesitar, la vamos a quitar y simplemente suprimimos esos elementos y cerramos el encabezado de formulario quedando solamente esto. Este que está acá lo vamos a extender completamente hasta terminar aquí, ¿ok? Bueno, y acá tocamos este. Entonces le decimos diseño, hoja de propiedades, y aquí el título, entonces seguimos diciendo que es el módulo servicios. Bueno, donde dice centrado automático le decimos que sí. Donde dice selectores de registro ya dice no, botones de navegación dice no, ¿sí? Cuadro de control dice sí, botones de cerrar dice sí, barra de desplazamiento, digámosle ambas, y botones de minimizar, digámosle que ninguno. ¿Sí? Y vamos a donde dice otras. Entonces, emergente. Al flecha abajo le decimos que sí. Y bueno, hasta ahí esa parte. Bueno. Guardamos. ¿Sí? Entonces vamos a la presentación. Vista, presentación. Ahí es donde estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a agregar los formularios, que en este caso son el FMCS Servicio 1. Entonces lo presionamos acá y lo metemos acá. Lo metemos ahí, ¿correcto? Y acá el 2A, hacemos un clic ahí, presionamos el botón y vamos a hacer un drop. Drop significa arrastrar y soltar. Entonces presionamos y vamos a montarlo acá, ¿sí? Y listo. Entonces, estos formularios como tal acá, ¿no es cierto?, van a tener un nombre. Ok, entonces este, acá vamos a decirle propiedades, entonces acá aparece un nombre que dice botón de navegación tal, ¿sí? Formato, datos, eventos, otras, ¿sí? Bien. Entonces aquí, nosotros le podemos cambiar el nombre, entonces vamos a ponerle aquí consultas. Consultas. Consulta, ¿no? De consulta. Y acá le vamos a poner belleza. Bueno, hasta ahí está, consulta y belleza, ¿sí? Ok, el botón acá tiene un color, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner el color acá. Color presionado. Entonces vamos a ubicar el color, sería en este caso este, correcto, este también color presionado, sería este, pero cuando nosotros pasamos el puntero, color presionado, aquí el mouse, entonces el color sería el verde, y este sería también el verde. Bueno, ahí vamos. Ok, entonces ya tenemos esa parte lista. Ahora, conectaremos este formulario, vamos a guardarlo, y vamos a cerrar, vamos a ver cómo nos quedó. Entonces vamos a FM Servicio acá, ¿sí? Y vamos a hacer un clic derecho y vamos a ir a la vista del diseño. Entonces cogemos acá consulta, y acá en la hoja de propiedades, en eventos, en donde dice la propiedad, al hacer clic, activamos acá. Generamos el código, aceptar. Y ahí entonces vamos a escribir, docmd.openfor, entre comillas, FMMNCS servicio. Y listo. Bueno, entonces guardamos. Una vez ya tenemos eso, entonces clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Bueno, vamos a probar cómo nos va. Salimos de acá, vamos a volver a cargar el Project. Enter, 1, 2, 3.
Entonces, cuando entramos a servicios, cuando entramos a consulta, entonces ahí tenemos el formulario de navegación, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos aquí en consulta, ahí estamos observando la consulta. ¿Listo? Y si entramos aquí a belleza, entonces ahí estamos observando lo de belleza. Entonces, la idea es que cuando entremos al tercero, ¿sí? Al tercero, la intención del tercero, ¿sí? Es que simplemente el tercero, que dice en este caso adiestramiento, ¿no? A ese simplemente tenemos que trabajar es por medio del código, ¿sí? Por medio del código. O sea, lo que vamos a hacer es buscar el código y cómo funciona el código. Entonces vamos mirando todos los detalles del servicio como tal. Pero entonces, para eso, acá, simplemente, como no lo vamos a trabajar así como este, ¿no es cierto? Que es muy sencillo, ¿no? Bueno, acá este, ahí por ejemplo, usted se cuenta que aquí apareció el verdecito. ¿Sí? Ok, correcto. Bueno, entonces, una vez que tenemos ya esa parte aquí definida, si nosotros nos damos cuenta aquí, nos sobró esta partecita de acá, ¿no es cierto? Nos sobró esa parte de acá, tenemos que corregir ese formulario para que nos quede mejor. Ok, vamos a mirar acá. Entonces, FM, entonces acá vamos a buscar FMMN CS Servicio, ahí está. Clic derecho, vista diseño. Entonces, como tal, acá, si nosotros vamos y miramos, por ejemplo, vamos a mirar aquí la presentación, cómo está. Bueno, ahí lo tenemos. Listo, ahí está, ok. Entonces, clic derecho, vista diseño. Ok. Bueno, yo creo que lo dejamos así como está. Bueno, entonces, en este espacio que está acá, ¿sí? Ahí. Montaríamos un botón, montaríamos acá un botón, ¿sí? En ese formulario. Acá, agregar nuevo. Entonces, aquí en donde dice agregar nuevo, vamos a diseño y vamos aquí a poner un botoncito acá, ¿sí? Le decimos cancelar, ¿ok? Entonces, ese botoncito que está acá lo vamos a poner exactamente aquí, a este lado. Oh, no, 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 espérate un momentico. Control Z. A ver, ¿cómo sería acá? No. No, vamos a hacer lo siguiente. Simplemente creamos el formulario como tal y lo agregamos acá. ¿Sí? Vamos a hacerlo así de esa manera porque no está aquí presente para hacer esa parte así. Ok. Entonces vamos a guardar acá. ¿Sí? Estos elementos así como están ahorita acá. ¿Sí? Vamos a ponerle acá como un colorcito diferente. Me echa a ver. Puede ser este. Este está mejor. Ah, pues está aquí mejor el color negro acá. Este. Bueno, guardemos a ver cómo nos quedó. Salimos de acá, volvemos a entrar. Bueno, ya por lo menos se entiende que los dos datos que quedaron ahí están ok. Bueno, entonces, aquí habría uno tercero que sería el de los paseos.
¿Sí? El de lo que tiene que ver con adiestramiento. Entonces, para eso, vamos a crear uno así. Entonces, la idea es que cuando entramos aquí a mirar esa parte, ¿no es cierto? Si nosotros acá, por ejemplo, hacemos ahí, ahí nos está dejando hacer esa parte, tenemos que buscar que ese formulario como tal no se pueda modificar, que no se pueda modificar. Entonces, para que no se modifique, tenemos que revisar esa parte cómo buscamos para que eso no se modifique. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a hacer aquí un clic derecho y vamos a decirle aquí cerrar. Bien, amigos, entonces ya aquí investigué así rápidamente. Entonces, explico. Cuando nosotros tenemos la situación de que los formularios que se encuentran llamándolos en un formulario de navegación, al abrirlos, quedan abiertos a que puedan ser modificados. En cierta manera es un riesgo que se corre porque si no le adaptamos a algo que lo bloquee, pues cualquier persona viene y cambia y ya se dañó o se malogró la información. Entonces, aquí está la solución para cuando tenemos ese problema. Mucha atención. Nosotros abrimos el formulario de navegación que se llama, en este caso, FMMNCS Servicio. Una vez está abierto en el diseño, entonces vamos a tomar rumbo acá donde dice consulta, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, al tomar consulta, des en cuenta que esto va cambiando, ¿no es cierto? Mira, consulta y ahí dice consulta y belleza, ahí dice belleza. Entonces, yo me paro en consulta, ¿no? Y ahí, entonces voy y toco el cuadrito del subformulario, ahí está, toco el cuadrito del subformulario y queda sectorizado esa parte que en este caso llamaríamos así. Subformulario de navegación, ¿correcto? Entonces, donde dice la ficha datos, nos vamos a remitir a la propiedad bloqueado. Allí debe aparecer el término no. Entonces lo vamos a cambiar por el término sí y listo. Y lo mismo haremos para belleza. Haremos lo mismo. Y ahí también bloqueado le iremos sí. Y eso es todo. Eso es todo. Entonces, de esta manera, cuando, vamos a guardar acá, de esta manera, cuando nosotros vamos a abrir ese formulario, si yo entro aquí a belleza y le intento cambiar acá, no me permite. ¿Sí ve? Eso es lo que yo quiero decirle a ustedes, no me permite. O sea, voy a intentar borrar ahí algo, no me permite. ¿De acuerdo? Ok. Y si tomo aquí consulta, la misma cosa. Bueno. Entonces, ahí prácticamente en ese punto ya está esa parte cuadrada. Entonces nos falta solamente por cuadrar lo que tiene que ver con lo del adiestramiento. ¿De acuerdo? Entonces acá salimos acá un momentico. Volvemos a entrar. Y acá entonces ya en servicio, en la parte de la consulta, consultas, entonces cuando entramos a belleza o cuando entramos a consulta, vemos la información correspondiente. Entonces aquí vemos que son solamente 39 ítems y acá hay 4. Que si por alguna razón, digamos, queremos excluir, oigan bien, queremos excluir algunos de estos elementos, entonces simplemente al excluirlos, pues a través de crear, se puede hacer esa parte de exclusión, ¿no? ¿Sí? Porque allá simplemente usted dice, bueno, yo quiero excluir este primero, entonces usted marca acá y está habilitado el registro para que usted pueda aquí tocar y ya una vez que eso está. Entonces, al cerrar acá, si nosotros acá tenemos, por ejemplo, este que dice accesos, drenaje, ahí quedó. Y me voy acá, entonces ya acá, accesos, drenaje, pues ahí no está, ¿sí? Acá lo voy a ordenarlo de menor a mayor para que lo puedan ver, ¿sí? Ya no está ahí. Ok, bueno. Aquí, pues también vamos a corregir acá. Ahí está. ¿Listo? Ok. Entonces ahí está. Y ahí está ya. Bueno, entonces nos queda pendiente hacer lo de la consulta que tiene que ver con respecto a los paseos, porque pues ese es un poquito diferente.
Entonces nos toca crear el formulario y después venir y adaptarlo a este. Bueno, mis amigos, yo creo que hasta ahí dejo este video. Voy aquí a cerrar. Y una vez que ya tenemos esa parte lista, entonces continuaremos con otra. Entonces queda para el próximo video pendiente lo de la parte de la consulta que tiene que ver con el servicio de adiestramiento, porque es el especial. Lo vamos a hacer entonces en ese video. Los invito muy formalmente a que estén pendientes de mirar estos videos. Recuerden que estamos en el proceso de estar, de aprender. Estamos en niveles ya avanzados. Yo les voy a dejar en este video pegadito al final una tarjeta que los remite por allá al primer video que yo hice, que tiene que ver con aprender Access, pues para de pronto a esas personas que entraron acá por alguna razón sin querer y quieren recibir esa formación completa. Entonces yo les voy a dejar allá el chispazo, ¿no? O sea, en el video les voy a dejar allá un clip para que se remitan allá a ese primer video que yo elaboré, donde nace todo esto, o sea, cómo se trabaja una base de datos, cómo se construye una tabla, cómo se montan los campos, qué significan los campos, cuáles son las propiedades, cómo se hacen los formularios, cómo se hacen los informes, cómo se hacen las consultas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, agradezco todo lo que me puedan proporcionar acá, sus comentarios. Agradezco el like si lo quieren dar o no lo quieren dar. Agradezco la suscripción y difundir el nombre de InfoYayate a cuánta persona ya me han recibido. Yo he recibido comunicaciones de varias partes del mundo. He recibido información de Guatemala, he recibido información de Honduras. ¿Sí? Aquí hace poco un señor de Honduras me escribió y muy interesado en el trabajo. Bueno, ahí se aprenden muchas cosas. Y de todas partes del mundo, bueno, ahí, en fin, ese es mi trabajo de todos los días. Conectarme con gente de cualquier parte del mundo que le llama la atención mi trabajo y así de esa manera, pues eso a mí me motiva mucho, me anima para poder seguir en este proceso. No sé cuánto tiempo dure en este proceso, pero ahí estoy animada, entusiasmada, motivada para poderlo seguir haciendo. Y recuerden que aquí estoy disponible. Estamos disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, para poderles ayudar a ustedes en las cosas que necesiten, orientarles, asistirles, asesorarles, construir, etcétera, etcétera, en este plano que tiene que ver con todo lo que es Access y próximamente PostgreSQL. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.